Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, un gusto saludarles. Esperando que se encuentren muy bien, ya dando inicio a la sesión número 4 de esta semana, ¿verdad? Que estamos finalizando, pues prácticamente el tiempo pues pasa muy rápido y pues ya en la sesión 4, culminando, ¿verdad? Una semana dentro de la cual, ¿verdad? Es importante que vayamos revisando lo que es la parte de los laboratorios e irlos desarrollando al ritmo, pues, que ustedes consideren. Y pues, también, ¿verdad? Tomar en cuenta que se debe de ir complementando, ¿verdad? Lo que es la parte de la plataforma, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de los laboratorios y pues que vayan haciendo ustedes también los ejercicios. Les compartí el archivo de clase, espero que lo tengan listo. El día de ayer, pues, nos enfocamos un poquitito en lo que fue la parte de la motricidad para lo que es la selección de imágenes, de gráficos, y pues complementamos, pues, por ahí el ejercicio. Vamos a revisar el objetivo de esta noche. Los laboratorios, Natalia, debe de revisarlos dentro de la plataforma. Ustedes tienen un código de acceso, un usuario y una contraseña y usted ahí va a entrar. ¿De acuerdo? Eso creo que lo expliqué el primero o el segundo día, me parece. Bien, como objetivo de esta noche, ¿verdad? Es que ustedes como participantes sean capaces de utilizar formatos propios. De eso se va a tratar, con el objetivo de representar datos numéricos con sus respectivas unidades de medida para poder aplicarlos a fórmulas, funciones matemáticas, funciones básicas. En todo caso, vamos a revisar lo que es la parte de los formatos. Aunque si ustedes observan, ¿verdad? Ya los venimos aplicando, ¿sí? Lo que es la parte de algunos formatos. Y pues vamos a darle ahora el énfasis que se requiere. El formato de celdas. ¿En qué consiste un formato? Un formato más que todo, ¿verdad? Es una característica del tipo de dato que yo le puedo agregar a la información dentro de una tabla. Excel me permite el ingreso de cualquier tipo de valor. Una fecha, un valor negativo, una fracción, un valor decimal. Pero sucede de que a veces se puede dar el caso que al digitar un tipo de valor numérico no se muestra con el formato que yo necesito. Por ejemplo, hay personas que a veces dicen, bueno, voy a colocar la fecha de hoy. Y cuando presionamos Enter, en lugar de presentarse exactamente la fecha de hoy, es decir, 29, pleca del 09 del 2023, aparece un valor entero. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la información que yo vaya a estar agregando, así es el tipo de formato que yo le voy a aplicar a los valores de una celda. Dice, el formato de celdas es un aspecto que tienen las celdas al referirnos a aspectos que incluye el uso de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido. Es decir, el formato también viene a ser no solamente lo que es el tipo de valores numéricos que yo voy a ingresar, sino que también la apariencia que le puedo dar a los textos, la caligrafía que yo puedo aplicar, el tipo de letra, el tamaño, el color de relleno, los bordes. Las alineaciones están al centro, a la izquierda o a la derecha. Entonces, eso vamos a revisar. Entonces, dentro de los tipos de formatos de celda existe una diversidad. Número, alineación, fuente, borde y relleno. Son los diversos tipos de formato que dentro de la ventana de Excel usted va a visualizar. Ahora, el formato de número, ¿verdad? Nos permite cambiar la apariencia de un número de una celda. Es importante remarcar dicho formato. No modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. El contenido numérico no lo modifica, solamente la apariencia. Establecer tal vez el símbolo de moneda. Definir
una cantidad de decimales, etcétera. Establecer un tipo de hora o fecha, ¿verdad? Bien, hasta este momento, ¿verdad? En todo caso, ustedes tendrían que trabajar con el laboratorio número 4, ¿verdad? Eso ustedes pues lo deben de desarrollar en el espacio que ustedes consideran, ¿verdad? Revisen esta parte porque también es importante que lo desarrollen, ¿de acuerdo? Bien, yo voy a dejar de compartir y nos vamos al ejercicio. Les compartí un ejercicio, ¿verdad? La plantilla, espero que la tengan lista. ¿Está? Bien. Vamos a la hoja 1. Le vamos a colocar el nombre a la hoja de cálculo, doble clic y le vamos a colocar gastos, guión bajo, ingresos. Gastos, guión bajo, ingresos. Clic derecho, color de etiqueta, clic derecho, cambiar nombre. Voy a colocar por acá esta ventanita y voy a disponer de escribir por acá gastos mensuales. Esta es una imagen, vamos a moverla. Bien, voy a colocar acá en la A3, suministros, suministros, gastos personales, amortización, consumo. Código, fecha, hora. Vamos digitando los datos. Yo voy a crear también la tabla. Vale, me voy a quedar ahí en hora. Mire, enero. Enero. Vale. No voy a escribir febrero, marzo. Mire lo que voy a hacer. Me voy a ubicar en la esquina inferior derecha. En la esquina inferior derecha. Voy a hacer clic y sin soltar voy a mover a la derecha. Mire. Ahí se genera automáticamente febrero y marzo. ¿Por qué? Porque son listas automáticas. Repito, usted escribe enero, se ubica en la esquina inferior derecha y arrastra hacia la derecha. Bien, preguntas. Espero que les haya funcionado. Bien. Aspectos importantes a trabajar dentro del contenido de algunas columnas, ¿verdad? O de algunas celdas. Mire, por ejemplo, acá, gastos personales. A mí no se me visualiza por completo. Me voy a ubicar acá en medio de A, B, mire, y voy a moverme a la derecha. Estamos. Voy con los códigos. 32 espacios 1205. 32 espacio 1204. ¿Sí? 32 espacio 1207. 32 espacio 1208. Muy bien, vamos ahora con la fecha. 16 del 07 del 2023. 04 del 02
del 2023. Vamos colocando, ¿verdad? Vamos digitando los valores. 10 del 06 del 20. Ah, del 2023 le puse, no me había fijado que decía 2013. 30 del 02 del 2023. Bye. Bien, vamos con la hora. 16, 2 puntos. 00, 13, 2 puntos. 00, 6, 2 puntos. 00, 10, 2 puntos. 00. Ahora voy con los valores numéricos. 5.000, 22.000, 1.800 y 6.000. Voy con el siguiente. 5.000, 1.200, 1.600, 6.000. Nuevamente 5.000, 1.250, 1.400 y 6.000. Terminemos. Va, muy bien, ¿lo tienen? Hola, hola, ¿terminamos de agregar los valores? Sí, ya está. Muchas gracias. Sí, ya está. Sí, ya completé. Okay, bien, vamos a seleccionar en todo caso los valores numéricos desde enero, es decir, vamos a colocar el cursor, mire acá en medio. En 5.000 hacemos un clic y sin soltar voy a sombrear y vamos a asignar un formato de moneda. Acá, mire, donde dice número, aquí tengo el signo de dólar para aplicarlo. Acá tengo el signo de dólar y ahí lo aplicamos. Español El Salvador. Cuando aplicamos el símbolo de dólar, o en todo caso, cualquier cantidad que se tenga, o sobre todo, cuando el contenido de una celda no es suficiente, ¿verdad? El espacio no es suficiente, tiende a emitir este error. Mire, el error de hashtag o los numerales. Aquí usted va a modificar el ancho de la columna. Puede hacer doble clic directamente acá, mire, doble clic, y ya se desactiva, ¿verdad? Esos símbolos, y ya se muestra pues la cantidad indicada. Hágalo, por favor.
Muy bien. Ahora voy en el caso de las etiquetas o de los rótulos de datos. Estos rótulos de datos, miren, les va a anexar, vamos a aumentarle el tamaño de 14 a los textos y los va a centrar. Mira, los va a centrar. Ahora, vamos a aplicarle, ¿verdad? Un color de relleno, acá en relleno, elige el que sea de su agrado. Y también le va a aplicar una cuadrícula. Esto es para las etiquetas o rótulos de columnas. Voy con los rótulos de filas, que serían estos. Rótulos de filas. Igual, aumento el tamaño a 14. El color de relleno que sea de su agrado. Y le voy a cambiar la caligrafía por uno diferente. Si no nos, si el espacio del ancho de la columna no es suficiente, ¿verdad? Usted lo modifica. ¿Estamos? Va, muy bien. Ahora vamos a revisar, en todo caso, las fechas. La fecha, ¿verdad?, que nosotros anexamos es una fecha corta, ¿ya? Yo necesito que se visualice, por ejemplo, lunes 10 de septiembre del 2023, es decir, que se vea el día, ¿verdad?, completo. ¿Estamos? No se vea solamente la fecha corta. Entonces, estando acá nuevamente, teniendo seleccionada la fecha, nos vamos acá a número y voy a elegir fecha larga. Fecha larga, mire. ¿Qué pasó con la del 30 del 2? ¿Qué creen que pasó? El mes de febrero de 28. Exacto, 30 de febrero, ¿verdad? No existe. Entonces cambiémosle al 28. Gracias. 28. Ah, ahí está. Martes 28 de febrero del 2023. Cámbielo. A los códigos solamente les pone negrita y rojo. ¿Estamos? Vaya. Vea que ahora la apariencia de la tabla. Ah, nos faltó gastos mensuales. Gastos mensuales. Vamos a seleccionar desde A1 hasta G1. Repito, desde A1 hasta G1, combinar y centrar. Mire, combinar y centrar. Aumente el tamaño de la fuente y le va a cambiar la caligrafía para que sea de su agrado. Ahí está. Ah, no, le voy a poner otro colorcillo. Ah, y voy a unirlo con este. Vale. Para que se vea un poco más diferente, le voy a colocar una flecha, una autoforma, más o menos esta. Repito, insertar formas y ya pues usted lo mejora. En efectos, le puede aplicar un borde suave o un iluminado. Así.
Repito, insertar formas y que usted elige la figura. Si no le gusta esa flecha, pues póngale otra. Va, muy bien, ¿lo tienen? Voy a cambiarle un poquito el tamaño a esta para poder desarrollar la siguiente parte de la tabla. Voy a los ingresos. Bien, voy a colocar por acá. Ingresos mensuales. ¿Estamos? Vaya. Voy a utilizar los mismos rótulos de datos de la parte superior. Mire, vea de que siempre vamos a tratar la manera de buscar procedimientos que nos permitan ahorrar nuestro tiempo, optimizar nuestro tiempo, ¿verdad? En este caso, los rótulos de datos son los mismos para esta tabla. Entonces, para no volverlos a escribir, mire, los voy a copiar. Voy a seleccionar el contenido de la celda. Voy a hacer clic derecho, copiar. Clic derecho, copiar. Luego voy a bajar y los voy a pegar acá, en B10. Enter. Ahora sí voy a trabajar con los rótulos de filas, que serían ventas, intereses, alquiler, ingresos varios. ¿Estamos? Vamos a utilizar otros códigos, 32 espacios 012 01, 32 espacios 012 02, 32 espacios 1203, 32 espacios 1204. Bien, vamos con las fechas. 18 del 07 del 2023, 26-03 del 2023, 07 del 05 del 2023, 21 del 07-06 del 2023. Vamos con la hora. 8, 14, 18, 10, 40.000. 2.000, 10.000, ah, no, perdón, 1.000, 7.000, esta misma cantidad, ahora la puedo copiar, mire, para acá a la derecha. 1.000, 1.500, esta misma también la copio, 7.000.
Para copiarla solamente me ubico en la esquina inferior derecha y halo para copiarla, ¿verdad? Realizo el método de arrastre. Igual acá los 1000 y los 7000. Vale, voy a borrar esta tablita, este ejemplo. Entonces ya más o menos tenemos acá nuestra tabla. A estos, como son los mismos datos de arriba, ¿verdad? Pero le voy a hacer un distintivo, haciendo uso pues de otro color. Y de igual forma, con el color para esta. Y también ingresos mensuales, que lo voy a combinar y centrar. Bien, preguntas, señores. Voy a darles un par de minutos por si lo están trabajando. Yo ahorita lo estoy trabajando. Va, está bien, Katherine. Voy a darles un minutito, un par de minutos. Me colocan pulgares arriba cuando ya lo tengan. Bien, ¿lo tienen? ¿Terminamos? ¿Me confirman, por favor, si todavía les hace falta? Ah, se me escapó acá, lo que es la parte de los formatos, que no se les va a olvidar anexar o aplicarle un formato de fecha larga y en todo caso también en cuanto a los valores numéricos, anexarles el formato de moneda. Bien, y también, ¿verdad? Vamos a colocar acá una pequeña flechita, formas.
Voy a agregar esta. Y le voy a colocar un color. Va muy bien, me colocan pulgares arriba si ya lo tienen. O si les hace falta alguna parte. Muy bien, en el chat me mandaron una pantalla, pero sí sugiero, ¿verdad?, la persona que lo mandó que le coloque a la otra tabla el formato de moneda, a las cantidades, por favor. Ahí está Guadalupe. Y pueden borrar la imagen gráfica, ¿verdad? El ejemplo lo pueden borrar, por favor. Revísalo. Vamos a ver. Ah, ok, está mucho mejor. Muy bien, gracias. Bien, ¿lo tienen? Guadalupe, bueno, Guadalupe sí, porque ya no, nos lo mandó. Daisy, Katherine, Marvin. Aún no. Ok, voy a dar una esperita para luego ir a la siguiente hoja. Ah, el tamaño de los rótulos de filas. También tendría que ser de 14 y le mejoran, por favor, la caligrafía y negrita. Por favor. Va, muy bien, vamos avanzando a la hoja número 2. Ok. A la hoja número 2 le vamos a colocar series y voy. Vamos a revisar, ¿verdad? Algunas series, ¿verdad? Que nosotros podemos ir duplicando. Vamos a insertar por acá un pequeño texto artístico para mejorar, pues, la temática del ejercicio.
insertar, word art, y elija de la galería el que sea de su agrado. Series de datos. ¿Por qué series de datos? Bueno, porque son valores secuentes que yo puedo ir autorrellenando, ¿verdad? Cuando realizamos el proceso de autorrelleno, ¿verdad? La generación de series. A esto, pues, también le voy a cambiar el tamaño. Aumentar acá. Le cambié el tamaño a la caligrafía. Y si usted, pues, también le quiere poner otro color, hágalo. Ok. Tenemos esta parte, señores. ¿Lo tienen listo? Pregunto. Pulgares arriba, por favor, indíquenme, contéstenme. Ok, me solicita, ¿verdad?, duplicar de 10 en 10, es decir, colocar 10 y luego que lleve una secuencia de 10 en 10. En este caso, si yo ubico el valor de 10 y realizo el proceso del autorrelleno, simplemente él va a ir haciendo la copia de los valores numéricos. ¿Sí? Y yo necesito que continúe 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etcétera. Entonces, para ello, ¿verdad? Para poder realizar este proceso, primero vamos a establecer el valor inicial y luego voy a definir el valor al que debe continuar. Gracias, Merlin. Meilin, perdón por el pulgar. Gracias. Voy a colocar 20, que es la cantidad a la que deseo que continúe. Voy a seleccionar los dos y voy a ir aumentando. Déjelo a 100. Hágalo. Lo voy a esperar. Ahora vamos a un aumento, ¿verdad? De manera, en forma de unidad. Porque me pide, ¿verdad? Del 1 al 100, ¿sí? En este caso, 1, mire. Voy a autorrellenar. Lo voy a hacer hasta como por acá, para que vean ustedes el efecto. Pero mire, Denise, ahí se copió de 1, 1, 1, 1, y usted desea que se muestre la correlatividad, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. En este caso, en la esquina inferior derecha, dice opciones de autorrelleno. Opciones de autorrelleno. Es aquí donde yo voy a aplicar, mire, serie de datos. Serie de datos. Él automáticamente genera, ¿sí?, la unidad de los valores. Repito, me ubico en la esquina inferior derecha, autorrelleno, ¿sí? Hago clic acá en la esquinita, serie de relleno. Serie de relleno. De acuerdo. Bien, estos valores, mire, estos datos, les voy a aumentar acá la fuente a 12, negrita, y observe. Voy a hacer un ajuste, ajuste de texto. Ajuste de texto. Mire, Denise, pero unos quedaron arriba, otros abajo. Sí, eso es lo que quiero lograr. Ajuste de texto. Y luego, mire, alinear en el medio
ojo, y luego centrar. ¿De acuerdo? Alinear en el medio y luego centrar. Preguntas, señores, dudas o inquietudes de estos dos puntos. Preguntas, intervalos de un día. Voy a colocar entonces el día domingo y vamos a autorrellenar. Domingo, mire, lunes, martes, ahí se genera la correlatividad, etcétera. Repito, solamente coloco el día de la semana en la esquina inferior derecha y autorrelleno. Ah, perdón, aquí era intervalo de un día. Perdón, me equivoqué, lo voy a borrar. Aquí es donde va semana. El lunes, lo borran, por favor. Aquí es donde van los días de la semana. Ahí se genera. Ahora, en el caso de los intervalos de un día, necesito presentar el día de la semana, es decir, 29, del 09 del 2023. Y puedo realizar también el autorrelleno. Sí, es válido. Cabe que yo pueda acá aumentar el autorrelleno. Mire. Ah, o sea que va aumentando acorde a los días de la semana. Sí. Sí es válido. Me ubico en la esquina inferior derecha y autorrelleno. ¿Puedo aplicarle aquí lo que sería el formato de fecha larga? Exacto, también es válido. También es válido. Si lo tengo seleccionado, fecha larga. Ah, mire, pero me aparece hashtag. Hay que modificar el ancho de la columna. Mire. El ancho de la columna. ¿Ok? Hágalo. Va muy bien, ¿lo tiene? Vamos a los meses. Así como trabajamos en el caso de los días de la semana, también lo podemos lograr con los meses. Enero, por ejemplo, lo hicimos en la tabla anterior, me ubico en la esquina inferior derecha, mire, y ahí pues ya doy continuidad. Ah, mire, pero aquí le aparece solo enero, febrero, marzo, abril, mayo, enero, febrero. Ah, ok, bueno. Vamos a ver si lo escribo todo en mayúscula. Esto es dependiendo de cómo lo tenga configurado dentro de las listas. Voy a ver solo así, enero. A ver. Ah, ahí está.
Este sí me funcionó. No sé a ustedes cómo les funcionó al otro lado. Me comentan cómo les quedó este, el de los meses. A mí me quedó igual como le quedó a usted. Ah, ok. Solamente coloco N y luego autorrelleno. A mí completo el nombre del mes. Excelente. Ok, Marvin. Ah, sí, ahí se lo veo completo, gracias. Ok. Ahora, Ya ¿dónde? Ajá, perdón. lo arreglé, ya me aparece completo también el nombre de los meses. Ah, muy bien. Bien, estos tipos de listas están creadas, ¿verdad? Se pueden configurar. Se pueden configurar, ¿verdad? Por ejemplo, y se pueden modificar en todo caso. Vamos a verlo. Archivo, opciones, mire, archivo, opciones. Y en esta ventana que se ha activado, vamos a irnos acá siempre pues dentro de lo que sería general. Ah, no, perdón, avanzadas. Perdón, en la sección de avanzadas voy a ir bajando y voy a buscar donde me indica. Acá, modificar listas personalizadas. Modificar listas personalizadas. Va, mire, en mi caso, cabal, yo tengo hasta mayo, por eso es que hasta ahí me aparecía, ¿sí? Estas listas pueden ser modificadas, ¿verdad? Por ejemplo, se puede dar el caso que si tal vez un Microsoft Excel está en inglés y usted quiere generar los días de la semana o los meses del año, y tal vez le sale en inglés, si usted los quiere colocar en español, tenemos que editarlo en esta sección, crear la lista. Aquí, por ejemplo, me quedaba hasta mayo, tengo que continuarlo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y, uy, perdón, noviembre lo escribí mal. Diciembre. ¿Está? Aquí porque yo había comenzado antes la lista. Entonces, acá es donde se crean las listas de datos. Mire, en inicio, opciones, listas personalizadas, aceptar. Y luego, aceptar. Vamos a ver, enero. Voy a rellenar. Ahí está, mire. Ahora se completa. ¿Preguntas, señores? ¿Dudas o inquietudes? Les voy a dar espacio por si todavía lo están trabajando. Bien, vamos ahora con los años. 2002. Y vamos a hacer el autorrelleno. Mire, me ubico en la esquina inferior derecha. Ah, mire, pero ahí se generó 2002, 2002, 2002. Vamos a realizar el mismo proceso. Opciones de autorrelleno, serie de relleno. Mire.
Repito, copiamos opciones de aquí porque ya se generó, ¿verdad? 2002, 2002, 2002. Opciones de autorrelleno, serie de datos. Muy bien, preguntas, señores, dudas o inquietudes. Tutupen, tutupen. Ok, voy a seleccionar entonces la tabla, más o menos hasta la fila 23, hasta acá lo voy a dejar. Ahora vean el proceso que voy a hacer para aplicarle lo que es la parte del formato con bordes y estilos. Mire, me vengo acá a la sección de alineación. Vea que en las esquinitas de fuente, alineación y número, hay una puntita de flecha. Aquí si yo hago clic, mire, me lleva a número de formato de celdas. Si yo hago clic en la esquina de alineación, me lleva a alineación, donde voy a encontrar las mismas opciones de alineación, mire, y de ajuste de texto. ¿Sí? Cierro. Si yo me voy acá a fuente, me ubica específicamente, mire, en la caligrafía del texto, en el tipo de fuente, en el color, en el estilo, si es negrita, cursiva o subrayado, si puedo aplicar algún efecto de tachado del subíndice o superíndice. Esto es en la sección de fuente. Va, entonces estando aquí me puedo ir a cualquiera de los tres, ¿sí? Puedo seleccionar cualquiera de los tres y siempre me va a llevar a fuente, perdón, a formato de celdas. Bien, voy a elegir borde, borde. Voy a seleccionar el color. Para el borde, ojo, el color para el borde. Voy a colocar el color, el borde grueso, contorno. Borde grueso, contorno, y voy a seleccionar un estilo para el interior. ¿De acuerdo? Vale, repito, mire, he seleccionado toda la tabla de datos en formato de celdas, porque aunque yo seleccione fuente, alineación y número, siempre me va a llevar a formato de celdas. Aquí voy a elegir borde. Borde, elijo el color azul o el que sea de su agrado para el contorno y uno delgadito para el interior. Aceptar. Mire cómo queda. Yo puedo modificar los anchos. Más o menos nos quedó así. Y le voy a aplicar un efecto a los temas. Mire, voy a seleccionar los encabezados, relleno, relleno, efectos de relleno, efectos de relleno. Y voy a elegir una combinación de colores. Mire acá en color 1. Y en color 2 tenemos los estilos de sombreado, diagonal, desde la esquina. Voy a elegir cualquiera. Bien, le voy a dar el espacio por si lo está haciendo. Yo lo hice, pero fíjese que solamente el contorno, los exteriores me aparece así marcados con azul, pero los de en medio no me aparecen, no sé por qué. Creo que me quedé en 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 algún una parte. opción que le di. Muy bien, Sí. ya lo vamos a mostrar. Ok, elijo la muestra. Aceptar y aceptar. Mira el efecto.
Ahorita lo muestro. Seleccionamos toda la tabla de datos. Lo dije, ¿verdad? Más o menos ahí. Vale. Me voy entonces a cualquiera de estos tres, ya sea fuente, alineación o número, cualquiera de estos tres. Borde. Va a seleccionar el contorno, el primer color, el color, luego el estilo, contorno. Voy acá a hacer un cambio, aprovechando. Voy a colocar acá esta delgadita para el interior. Quizás le faltó esto, mire, seleccionar el estilo delgadito y luego hacer clic en interior. Hágalo, por favor. Y luego, Ya. Sí, eso me había faltado. Gracias. Ah, ok, muy bien. Hacemos clic en el botón aceptar. Veamos esta. Aquí nos cambió un poquito. Nos cambió. Más o menos ahí están, ¿verdad? Los valores que hemos cambiado. Se aprecia un poco mejor la tabla. Y de igual forma, ¿verdad? Aquí en formato. Voy a agregar una flechita. Forma. Esto lo voy a poner. Voy a poner acá un bisel. Un bisel. Bien, ya Marvi comenzó a mandarme las evidencias de los gastos, muy bien. Y la serie de datos. Okay. Hola, hola. Hola, Joel. Una consulta. Dice que yo me quedé en la columna donde está duplicar y con el color que tiene ahí, ¿verdad? El sombreado, ahí me quedé. ¿Cuál columna? En la fila, en la columna A4. Cuatro, aquí, pero aquí no tengo Ajá. nada. No, el colorcito que tiene ahí, Ah, muy ¿cómo bien. te lo? Ah, Ahorita sí, me seleccionamos. quedé por ahí. Vale. Seleccionamos en todo caso rango. Voy a seleccionar el rango. Los encabezados de columna. Me vengo aquí a cualquiera de estas tres, mire, a cualquiera, ya sea en fuente, en número, en cualquiera. Voy a elegir relleno, relleno, efectos de relleno, y aquí están los dos colores y las variantes que usted puede seleccionar. ¿Ya? Aquí usted hace una combinación. Diagonal, desde el centro, aceptar y aceptar en efectos de relleno. Hágalo. Ahora sí, muchas gracias. Muy bien, preguntas señores al respecto. Me van a mandar entonces este screenshot, ¿verdad? Y que indique el abordado por y su nombre. Y la hojita anterior. Le cambien por favor color a las etiquetas de las hojas. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Me va a mandar las dos tablas, la de los gastos y la de los ingresos mensuales, como la de las series. ¿De acuerdo?
Bien, ¿preguntas? ¿Alguna duda? ¿Preguntas, preguntas? Yo solo me he quedado perdido con lo del laboratorio. Ese no sé si no he visto en el grupo, pero lo han mandado o cómo está. ¿El laboratorio? Ah, no, es dentro de la plataforma. Ah, dentro de la plataforma va a estar. Sí, o sea, si usted ingresa, ahorita que le voy a mostrar. Va, esto lo mostramos. Vamos a reforzar esta parte. Va, aquí está, ¿ve? No, no sé. No, yo no iba a mandar laboratorio. Lo mostré en la plantilla, porque esto también toca, ¿verdad? Dentro de esta semana. Vaya, aquí está. No sé si ve mi pantalla. Hola, hola. Disculpe, la pregunta es, ¿a dónde está esa plataforma? Pero, ¿ustedes tienen acceso a esta plataforma, sí o no? Yo por medio del WhatsApp, por lo que han metido ahí, es donde yo me meto a Zoom. Es que tenemos el Zoom en el teléfono, no en la computadora, quizás por eso no nos da esas opciones. No, 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 pregunto, ¿ustedes tienen acceso a la plataforma para poder ver este material? Pregunto, ¿les han proporcionado a ustedes algún usuario, alguna contraseña para entrar a la plataforma de inglés corporativo? Pregunto. Sí, Quizás en el sí. primer link que nos mandaron ha de estar, pero como no nos hemos fijado bien, ya vamos a revisar porque yo me recuerdo que vi un código que hacía de ingreso. Ajá. Que en el WhatsApp nos mandaron lo que es como diferentes tipos de aplicaciones, ya sea de Zoom, plataforma, contraseñas, usuario, algo así, ¿verdad? Exacto, ajá. Entonces les han proporcionado usuario y contraseña. A eso es lo que yo voy. Vaya. Les han mandado, bueno, les mandaron el enlace de Zoom, que es el que ustedes utilizan. Es que en el enlace que nos mandaron viene agregarse al WhatsApp y todos los enlaces vienen de los videos de YouTube y todo. Ahí tenemos que revisar quizás. Sí, exacto. Entonces, en la plataforma es inglés corporativo. Si gusta, prueben ahorita. Inglés corporativo. Entonces, ya ustedes ahí dentro van a visualizar todos los conceptos, que es lo que yo estoy mostrando acá. Son todos los conceptos relacionados a lo que vamos trabajando en cada una de las semanas. ¿Sí? Solo una consulta, ¿verdad? Que es Zoom lo podemos poner en la computadora también, ¿verdad? Tal vez ahí nos dé un tipo de acceso diferente. Inglescorporativo.com. Ok, muchas gracias. Y luego entonces le va a solicitar el usuario y la contraseña. Ahí sí no sé qué es lo que les han proporcionado, pero me imagino que hay algún código, algún usuario. Creo que el usuario es el correo y me imagino que les han de haber dado una contraseña. No El sé si. número de DUI es la contraseña. Muy bien, exacto. Ajá, entonces sí les han proporcionado esa información. Va, ¿lograron entrar? Inglés corporativo. Eso lo podemos hacer en Google. Sí, exacto. Okay. Una disculpa, toda la información sí la enviaron a WhatsApp, pero también la enviaron más completo al correo que ustedes agregaron, ahí enviaron los pasos y los links para ingresar a inglés corporativo. Exacto. Sí, porque vaya, sucede que ya dentro de las clases, aquí me estoy pasando un poquitito del tiempo, sucede que dentro de las clases, pues nosotros como facilitadores, pues vamos directamente a lo que es la temática, a lo que son los objetivos, porque vean de que el tiempo pasa tan rápido, ¿verdad? Entonces, y pues si sí, ellos se adelantan a proporcionarles toda la información, ¿verdad? El enlace a YouTube, el enlace a la playlist para que vean los videos, lo que es el uso de la plataforma. Si ya lograron ingresar, van a poder ver ustedes la sección.
El curso se divide en cuatro secciones. Las secciones están relacionadas a la semana. Por ejemplo, nosotros ahorita ya terminamos la semana 1, ¿sí? Entonces, hay ciertas preguntas pues que deben de ustedes de complementar, ¿sí? Es lo que es la parte de los laboratorios. Entonces, yo creo que quizás ahí fue donde se preguntaron algunos si el examen o el laboratorio dónde está. O sea, esto está aquí dentro. O sea, yo no les voy a mandar ningún otro material porque está dentro de lo que es la plataforma. Aquí es donde usted va a estar visualizando los conceptos. Hay videos tutoriales que pueden utilizar, ¿sí? Acorde a lo que estamos trabajando, ¿verdad? Mire. Lo que yo le muestro dentro de las plantillas, dentro de las láminas, es lo que está acá, ¿sí? Porque yo voy a la par de este contenido, ¿sí? Hay videos tutoriales, eso usted lo puede ver, hay plantillas también. Y creo que aquí está, mire, el laboratorio. ¿Sí? Aquí está, ¿verdad? Lo que le estaba mencionando del laboratorio. Este es el que tendrían que hacer ya el día de hoy. O tal vez el día de mañana. Pero sí traten la manera de hacerlo. Bien, mailing, ya recibí la evidencia de la clase. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, señores. ¿Estamos ahora un poco más claro con lo que es la parte del uso de la plataforma y del laboratorio? Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, me mandan las evidencias de las tablas que trabajamos, esperando en Dios que el día lunes tengamos la oportunidad de poder vernos, descansen y que tengan un bonito, feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias, feliz noche. Buenas noches.